Un ejército de niños, niñas y jóvenes costarricenses se armaron con banderas para dar la bienvenida al señor presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. This is my first visit to Costa Rica. Es esta mi primera visita a Costa Rica, y aunque sea breve, ya me ha permitido palpar el espíritu de su pueblo y la belleza natural de su país. Entiendo para quienes deseen venir que se conoce a Costa Rica como un país sin ingredientes artificiales. Costa Rica es un país sin ingredientes artificiales. Con una emotiva bienvenida, ejemplo de nuestras tradiciones democráticas, dio inicio a la visita del mandatario estadounidense. Los mandatarios del SICA se reunieron con el presidente Obama a discutir temas de seguridad regional, reforma institucional, facilitación del comercio y fortalecimiento del mercado energético. Costa Rica, igual el resto de Centroamérica, tienen un reto fundamental desde el punto de vista del costo de esta energía. De no resolverse eso en el corto o mediano plazo, esto pesará gravemente sobre los niveles de competitividad de nuestra región. Cada vez logramos ser más competitivos en la atracción fundamentada en la alta tecnología, y al ser un país de renta media, es una nación que lo que no busca es que nos regalen más cosas, sino que fundamentalmente nos den más oportunidad de exportar el producto de lo que nuestra gente es capaz de hacer. Las grandes aspiraciones de Costa Rica es poder insertarse en los distintos foros en donde podremos seguir ampliando las oportunidades de comercio, de inversión y, en consecuencia, las oportunidades de seguir generando empleo y bienestar en nuestro país. Costa Rica has shown itself to be a world leader and model. Costa Rica ha demostrado ser un modelo internacional y un líder en materia de comercio internacional, libertad de prensa, democracia y respeto a los derechos humanos, lo cual lo convierte en un candidato excepcional para ser miembro de la OCDE. Continuaremos apoyando a Costa Rica para que siga ejerciendo su liderazgo en la región. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un foro conformado por 34 países para mejorar el estándar de las políticas públicas y contribuir a resolver desafíos de carácter social, económico y ambiental. Pertenecer a este privilegiado grupo de países impulsará las reformas que Costa Rica necesita en materia de seguridad jurídica, desarrollo social, competitividad y modernización del Estado, esfuerzos que nos llevarán a avanzar a mayores niveles de desarrollo. Los mandatarios de Costa Rica y Estados Unidos resaltaron la valiosa plataforma que ha significado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana para ambos países y para la región. Hemos explorado con el presidente Obama las posibilidades de usar la plataforma CAFTA para, en el futuro, y una vez que el gobierno de los Estados Unidos resuelva algunas discusiones internas, poder gozar de algunas preferencias en cuanto a la importación del gas natural. El gas natural es una fuente de energía producida en Estados Unidos que proporciona energía limpia y más económica, que permitiría disminuir nuestra dependencia del petróleo. La visita del presidente Obama finalizó con su provechosa participación en el Foro Centroamericano organizado por el INCAE. Centroamérica es la única región del mundo que ha sido capaz de demostrar a lo largo de muchos años que tiene un proceso de integración económica muy exitoso. Además, es la única región que ha logrado negociaciones conjuntas con los dos grandes mercados del mundo, Estados Unidos y Europa. Soy rico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Thank you. In my best Tican, pura vida. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica.